40 minutos de la tarde. A esta hora nos vamos a enlazar directamente con Palacio de Miraflores. Importante información que nos trae nuestro compañero Jesús Manzanares. Así es, Verónica, muchísimas gracias. Toda la institucionalidad venezolana se está pronunciando en contra de las medidas que ha tomado Estados Unidos contra nuestro país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los alcaldes, el poder moral, y ahora mismo se pronuncian los gobernadores bolivarianos en la voz de Julio León Heredia, gobernador del estado Yaracuy. Escuchemos. Buenas tardes, Venezuela. Queremos hacerle llegar a todo nuestro pueblo un cordial y respetuoso saludo. En nombre de los gobernadores bolivarianos, emitimos el siguiente comunicado. Los gobernadores bolivarianos y gobernadoras bolivarianas repudiamos enérgicamente la infame y bárbara decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de imponer sanciones contra el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, que violan el derecho internacional y cercenan sus derechos humanos, configurando una agresión contra Venezuela. El país entero, de norte a sur, de oriente a occidente, rechaza estas acciones del imperio más desalmado que ha conocido la historia y cuya actuación desmedida y belicista ha causado los mayores sufrimientos y catástrofes a la humanidad. El presidente Nicolás Maduro, líder de la paz y hombre de bien, activó el poder constituyente originario y convocó al pueblo venezolano a expresarse mediante el voto universal, directo y secreto para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, elevando así al más alto nivel el diálogo nacional entre todos los sectores sociales del país, en procura de reconocernos y reencontrarnos en el alma profunda de nuestro noble pueblo, y de esta manera superar los distintos problemas y adversidades que atraviesa Venezuela, además de enfrentar la violencia con fines políticos que ejecuta la derecha fascista, siguiendo instrucciones de sus amos imperiales para agredir al pueblo venezolano utilizando la guerra económica, la guerra psicológica, el cerco financiero y el bloqueo comercial. Las sanciones impuestas al presidente Nicolás Maduro Moros constituyen una venganza imperial por su afán en aras de consolidar la democracia, de conferir más poder al pueblo, por levantar su voz contra los muros que atentan contra los pueblos de América Latina y el Caribe, por oponerse a la supremacía blanca que gobierna los Estados Unidos y que hoy amenaza obsesivamente a la patria de Bolívar y Chávez. El domingo 30 de julio, el pueblo venezolano acudió a la cita electoral sorteando todo tipo de amenazas proferidas por la derecha venezolana con soporte logístico imperial. Huyendo del cerco violento, atravesó ríos y montañas. Millones se desplazaron a pie para ejercer su derecho al voto. Profundizar la democracia para favorecer la igualdad y la inclusión social se convierte en una grave amenaza contra los poderes imperiales. Desde las llanuras, picos nevados, playas, selvas, desiertos y desde toda nuestra geografía nacional hacemos sentir nuestro más profundo rechazo a la infamia y a la ignominia contra la que atacan a nuestro presidente, hijo digno de Chávez, de nuestros libertadores, del pueblo humilde y trabajador. Jamás entregaremos nuestra amada patria a la ferocidad imperial ni a su sedienta vorágine. Somos hombres y mujeres libres que ofrendamos nuestras vidas a Venezuela. A ella nos debemos y la defenderemos como un solo pueblo venezolano que solo sabe, con amor, coraje y valentía, amar a la patria. Los gobernadores y las gobernadoras nos solidarizamos y acompañamos a nuestro presidente en esta lucha permanente por construir un mundo de iguales, por dignificar
a los más débiles, por honrar nuestras raíces históricas sin atender órdenes de imperio alguno. Caracas, 1 de agosto del 2017. Bien, han sido entonces las palabras de Julio León Heredia en nombre de los 20 gobernadores bolivarianos de nuestro país en rechazo a las sanciones contra Venezuela, contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de las reacciones que se produzcan aquí en la sede del Ejecutivo Nacional a lo largo de esta tarde lluviosa en la capital de nuestro país. Por lo pronto, retornamos el pase a los estudios allá contigo, Yesenia Méndez. Adelante.